quinto distrito, porque gracias a su invaluable apoyo hacia nuestro partido, el Partido Acción Nacional, del que estoy muy orgullosa, y hacia mi persona, es posible que hoy estemos hoy aquí de frente, tal y como lo prometimos en campaña. Nuestra propuesta fue mantener un estrecho y continuo contacto con todos ustedes a través de nuestras oficinas de participación ciudadana. Nuestra propuesta fue regresar con ustedes y escuchar sus necesidades y brindar mi máximo esfuerzo para atender sus problemas. Por eso estamos aquí, por eso hoy me acompañan distinguidos invitados, porque Acción Nacional tiene un compromiso de verdad con todas y todos ustedes. Un compromiso que queremos que crezca y se consolide para que todos ustedes y nuestros niños tengan un presente y un futuro mejor. Hoy se ponen a disposición de todos ustedes estas oficinas, donde recibirán un trato cálido y amable, donde escucharemos sus propuestas, quejas, sugerencias, con el compromiso de trabajar intensamente junto con ustedes para lograr una mejor comunidad, una mejor ciudad y un mejor estado. Como diputada federal, estoy convencida que el instrumento más poderoso de la política es la cercanía, la relación y la comunicación con la ciudadanía. Esto es lo que ofrezco el día de hoy, así como mi compromiso de legislar y construir los mejores acuerdos que beneficien a todos los mexicanos, procurando cada día y a cada momento de trabajo una vida más justa, mejor y más digna para todas y todos. Aquí estaremos a sus órdenes y muchas gracias por su presencia. Se hace una realidad, una oficina de gestoría en este quinto distrito federal, en donde una diputada de Acción Nacional se compromete con el bien común, con la solidaridad, la subsidiariedad y con la persona, para trabajar intensamente en beneficio de la población, en beneficio de aquellos que por su generosidad tuvieron a bien confiar una vez más en Acción Nacional y darnos su voto. No me queda más que agradecer y congratularme de que los diputados de Acción Nacional sí cumplen y están trabajando en beneficio del progreso. Felicidades. Muchas gracias. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes en este quinto distrito electoral federal para inaugurar y abrir la oficina de gestión de nuestra amiga Lucy Gallegos. Lucy, gracias por cumplirle a los votantes, a los ciudadanos, a las familias de este distrito. Yo creo y estoy seguro que Lucy Gallegos va a cumplir con creces, igual que todos los diputados de Acción Nacional que representan a Guanajuato. Yo hasta el momento solo les diría a los diputados gracias por lo que han hecho por Guanajuato. Los diputados, aquí como el caso de Lucy, están cumpliendo con Guanajuato y con León. No nos demos por vencidos nunca. Trabajemos por hacer de León una gran ciudad para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestras familias. Muchas gracias por acompañar a Lucy Gallegos en la apertura de esta oficina que es para ustedes. Muchas gracias. Finalmente son ustedes los que hacen posible que el trabajo que se va a realizar en esta oficina se vea. Finalmente son ustedes quienes van a dar vida y razón de ser a esa oficina de gestión. Y hoy le decimos a Lucy que le deseamos éxito, que le pedimos que esté muy cerca de la gente, cerca de las necesidades, atenta, escuchando y siempre dispuesta a ayudar y apoyar. Sabemos que así lo va a hacer. Sabemos que tiene toda esa convicción de trabajar cerca de la gente, como lo dice el hombre de la oficina.